A conocer 5 lugares que solo los cusqueños conocemos. Pero lo mejor de visitar estos 5 lugares es que gastaremos 0 soles, o sea, nada de nada. Estos 5 lugares están ubicados muy cerca de aquí, de la Plaza de Armas de la ciudad del Cusco. Antes de comenzar, sepan que estamos en pandemia y usaremos todos los protocolos necesarios para visitarlos. Ahora sí, pónganse su mascarilla y acompáñenme para la milenaria Cusco. La Plaza de Armas es el centro turístico de la ciudad. Pocas personas saben que tiene mucha historia. Aquí torturaron y mataron al famoso líder cusqueño Túpac Amaru II, quien luchó por la independencia del Perú. Miren, aquí hay un monumento en su honor. Miren, al frente de la Plaza de Armas se encuentra la Catedral del Cusco. Es una construcción barroca muy bella, se tomó aproximadamente 100 años para construirla. Dentro de la catedral podemos encontrar pinturas de famosos artistas cusqueños y entre ellos reliquias en oro y plata. ¡Vamos! Calles caminaron los incas hace cientos de años. Miren, hay muros incas, coloniales y modernos. Todas las calles de aquí son de origen inca. Es por eso que Cusco es conocida como ciudad museo. Por todos lados se respira mucha historia. Miren. Cerca de la Plaza de Armas están mis paisanas para conseguir una hermosa foto con las llamas o alpacas a cambio de una propina. Desde la Plaza de Armas partiremos a los demás sitios turísticos del Cusco. Seguramente cuando vengan se hospedarán muy cerca de aquí. Así que visiten, sigamos. En esta esquina está la Plaza de Armas. Ahora voy a recorrer la calle Triunfo, que está a tan solo unos pasos, que nos llevará a la Piedra de los 12 Ángulos. En este pasaje hay muchas tiendas de artesanías, joyerías y ropa de alpaca. Estoy en la calle Hatun Rumi. Yo vine de allá, que se encuentra la Plaza de Armas. Si suben por esta cuesta, pueden llegar al barrio de San Blas, que es el barrio de los artistas, todo muy cerca. Y aquí está la famosísima Piedra de los 12 Ángulos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 ángulos que encajan perfectamente con sus bordes. Una maravilla. Aprovechen y tómense sus fotos respectivas. Es gratis. Ahora vamos a
a ir a uno de los lugares más misteriosos del Cusco, el Templo de la Luna, llamado también el Templo de la Fertilidad. Personas gustan ir ahí para realizar ceremonias religiosas. Es un lugar místico. Desde la Plaza de Armas pueden llegar caminando unos 40 minutos aproximadamente. Seguimos la calle Siete Angelitos. Vamos. Estamos en la parte más alta de la ciudad. Bueno, me quité la mascarilla porque acá se respira aire puro. Así que vamos. Ardua caminata, al fin llegamos al misterioso Templo de la Luna. Miren. Si no les gusta caminar, también pueden tomar un bus que es de la empresa Señor de Huerto, tan solo les va a costar un sol, les dejará muy cerca. Definitivamente esta caverna es la construcción más famosa del lugar. Los incas creían que las cuevas comunicaban el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Probablemente los incas realizaban aquí rituales para la fertilidad. Se cree que el interior de esta cueva posee la forma de un útero. Vamos a ingresar con mucho cuidado. Amigos, está muy oscuro y no se ve tanto, pero acá hay un orificio que fluye la luz del día que probablemente representa la vagina. Amigos, miren esta estructura tallada finamente, probablemente aquí llegaban las mujeres para quedar encinta. Incluso aquí dejan hojas de coca, como podemos ver acá, como símbolo de pago a la tierra. Hasta hoy vienen cusqueños y turistas para hacer ceremonias de pagos a la tierra. Ahora podemos observar que hay muchas familias que vienen acá a pasar el rato y disfrutar de esta naturaleza del Templo de la Luna. Algunas agencias de turismo ofrecen tours aquí, que incluyen ceremonias religiosas. Como ven, también pueden venir por su cuenta. El ingreso es totalmente gratuito y a cualquier hora. En este lugar hay muchísimas otras construcciones incas. Acompáñenme a ver otros lugares. Ahora vamos a visitar un sitio arqueológico inca que no muchos conocen, incluso los propios cusqueños. Miren, por allí está el Templo de la Luna. Y nosotros continuaremos por ese camino a Inquiltamo. El sitio
sitio arqueológico de Inquiltambo está ubicado dentro del parque arqueológico de Sacsayhuamán. Pero pocos saben que Sacsayhuamán es enorme, y no solo son las construcciones enormes que se visitan normalmente. Inquiltambo está en uno de los límites de Sacsayhuamán, podemos ir caminando hasta allí. Está cerca del Templo de la Luna, solo debemos de seguir el sendero, que estos fueron caminos incas. Los incas no tenían carreteras, sino que tenían estos bellos caminos, que alcanzaban más de 30.000 kilómetros de varios países de Sudamérica. Imagínense. Hasta Inquiltambo son más o menos 30 minutos de caminata. Ahora vamos a tomar el desvío en medio de la carretera por esos eucaliptos. ¡Vamos! La caminata es tranquila y no hay tramos difíciles. Y miren, ya llegamos a Inquiltambo. ¡Qué emoción! El lugar está lleno de construcciones incas. Por favor, no dañen las construcciones que tienen un gran valor histórico. Aquí dice que este lugar tenía una importancia religiosa, una especie de huaca ceremonial. Su nombre traducido del quechua quiere decir lugar florido o posada florida. Formaba parte del sistema de seques, es decir, el sistema de líneas imaginarias que conectaban los sitios más importantes de los incas. Vamos a conocerlo de cerca. Sigamos. Mucho que ver en Inquiltambo, por ejemplo los recintos, las colcas, almacenes, canales de agua y por supuesto no puede faltar los andenes. La verdad no tiene nada que envidiar a otros sitios arqueológicos incas y lo mejor que es gratis. Ahora voy a tomar las fotos respectivas para mi Facebook e Instagram. Amigos, hora de alejarnos de Inquiltambo. La verdad que la caminata y el lugar son espectaculares. Si son cusqueños, peruanos o extranjeros, anímense a venir, no se arrepentirán. Vamos a dejar nuestra pacheta para que las montañas bendigan nuestro camino de regreso. A visitar no está muy lejos de aquí. Desde la Plaza de Armas te toma 30 minutos a pie. Desde el Templo de la Luna debo de caminar 30 minutos más o menos. Estoy cansada, pero por ustedes voy a seguir. Pueden tomar transporte público, los famosos buses de las empresas Señor del Huerto, Cristo Blanco, que tan solo les va a costar un sol. Amigos, miren, ahí está el famoso Cristo Blanco. Escogido
este lugar como último destino a propósito para ver el atardecer con las vistas hermosas de la ciudad del Cusco. El Cristo Blanco fue construido en 1945. Fue un regalo de la colonia árabe palestina al Cusco. Más o menos mide 8 metros. No es una inmensa obra, pero igual los cusqueños queremos a nuestro Cristo Redentor. Al costado está Sacsayhuamán, pero allí se debe pagar para ingresar. Al menos los extranjeros y peruanos de otras regiones, pero nosotros los cusqueños entramos gratis. Lo más bonito son las hermosas vistas de la ciudad que se puede apreciar desde aquí. Bueno, huayquiches, vamos a sacar la cuenta de cuánto nos costó nuestra aventura. Plaza de Armas, gratis. Piedra de los 12 Ángulos, gratis. Templo de la Luna, gratis. Inquiltambo, gratis. Cristo Blanco, gratis. Sí, amigos, salió todo gratis. Visitamos sitios históricos, centros arqueológicos, hicimos caminatas increíbles y terminamos con esta vista de la ciudad. Y todo completamente gratis. Sí se puede, huayquiches. Nos vemos en nuestro próximo video, ya sea de Cusco, de Machu Picchu o de sus otros atractivos turísticos. Ya saben, protéjanse y anímense a visitar mi tierra hermosa, Tincunacama.